Hello guys, how are you? Good morning. Look at this. Good morning, right? So today, Friday, September 25th, Friday. So you're going to be resting Saturday and Sunday. You have your weekend. So enjoy it. Play, do exercise, right? Take care of yourself. But today, guys, if you couldn't be with us in the class in the morning, so this is what we did. We started with the global citizenship, right? So pages, what pages you're going to say? So that will be pages 117 and 119, right? So these are the pages that we are going to work with today. And I'm here in the global citizenship 116. Look at this, 117, I'm sorry. Sagittal-Simus counting system, right? So Sagittal-Simus, este Sagittal-Simus, ¿no? Entonces este chico inventó un sistema para contar. Look at the title and the pictures without reading the text. Look at this. Look at the pictures. Look at the pictures. Look at the pictures, right? So, what do you predict the story will be about? ¿De qué crees tú, la historia se va a tratar? So, tell me, what do you think is going to be about? And then we said here, read this fictional story about a young boy named Sagittal-Simus, who lived in a small village in Mesopotamia around 4000 BCE, before Christ era, antes de la era de Cristo. So, hace 4000 años antes de la era de Cristo. So here it says that the sun was just beginning to climb into the morning sky as Sagittal-Simus, the son of a very important merchant, waited patiently next to a basket overflowing with crops he had harvested the day before. Next to the basket was a clay pot filled with intricate jewelry, ivory carving and leather goods that his father had made. Pues aquí este chico no aquí está, mira, dice que estaba aquí esperando porque su papá era un mercader, o sea, una persona que vende, que se dedica a vender cosas, ¿no? Dice que él estaba aquí esperando, cuidando que ahora sí el puesto de su papá, donde pues tenía la fruta y la verdura que el niño había cosechado el día anterior, alguna joya en esta vasija, unas pieles que había hecho su padre, y aquí unas de cerámica, ¿no? Entonces, aquí está, este era su pequeño puesto. Dice, this was very important day for Sagittal-Simus village. It was market day, a day that would fill the village with riches from their profits. The young boy carried the pot filled with merchandise and the basket of vegetables to the market. He headed toward his father's hut. When he reached the hut, he unpacked the items to sell. As the sun climbed the blue sky, others from nearby villages joined Sagittal-Simus and the rest of the people to sell their goods and buy whatever they need. Entonces aquí está, dice que era un día muy importante porque era día de mercado en su colonia. Desde ahí fue cuando iniciaron con todo eso de la venta, cuando se hicieron, cuando dejaron de ser nómadas, o sea, sedentarios, que ya hicieron sus colonias y sus villas, dice aquí. Entonces, ¿por qué? Porque era el día del mercado. Este joven pues cargaba aquí todo su mandado, todo lo que iba a vender, y se fue a la casa de su papá, a la cabaña de su papá, o del puesto más bien, donde desempacó pues todos los objetos para vender y puso su puestecito. Como el sol iba subiendo y otras villas de cerca se unieron a Sagittal-Simus y el resto de la gente a vender. Otro, o sea, que no nada más fue el único puesto, ¿no? Sino varios puestitos se pusieron para vender y comprar lo que necesitaban. Remember what you sell, shouted his father from across the hut. I will, father, say Sagittal-Simus confidently. But soon, villagers from all over began swarming the huts. The noise sound of bargaining filled the small space. Customers rushed in, rising ears of corn and jewelry high above their heads and shouting, how much, how much? Entonces ya cuando inició toda esta vendimia que llegó la gente, su papá le gritó, no vayas a olvidar lo que has vendido, ¿cierto? O sea, recuerda qué has vendido y cuánto vas a tener. Ya pues el niño le dijo, no, no lo haré, no lo olvidaré. Entonces ya bien confiado él, se pone a vender, la gente llegó de todos lados y rodearon al niño, ¿no? Entonces lo rodearon. Y toda la gente pidiendo precios, ¿no? Así como que agarraban las cosas y las levantaban. ¿Esto cuánto? How much? How much? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto esto? Imagínate, ¿no? Que toda la gente te esté gritando.
So, Sadio Simus was overwhelmed with all the commotion. He began losing track of what he sold. He took a deep breath. He needed to remember what he sold. From the corner of his eyes, he saw a basket of clay shapes he had made just a few days before. With a sigh of relief, he had an idea. I will keep track of what I sell with these clay tokens. The disc-shaped token will represent the goods I sell today, he thought to himself. Entonces, él ya estaba desconcertado, ¿no? De tanto grito y de tanto la gente que esto, cuánto, y esto, y el otro, y esto, muéstrame. Entonces, él empezó a perder dato de lo que vendía. O sea, ya no estaba, ya no recordaba, era como, ay, ¿qué vendí, qué vendí? Entonces, respiró profundo, necesitaba recordar lo que había vendido. Después, alcanzó a ver esta vasija que estaba llena de tokens de arcilla. Y dijo, con esto los voy a utilizar para saber qué es lo que he vendido. Cada uno representa algo que haya vendido el día de hoy. Entonces aquí está, no tuvo la idea. As they went on, Sadio Simu recorded each vegetable, jewelry item, and pouch of grain he sold. Hour after hour he passed, he continued to sell the goods in his father's hut, and eventually everything was gone. The sun began to fall and the village grew quiet. His father made his way to the hut and was surprised to see that almost everything was sold. Wow, great job, son. How in the world did you record all the merchandise sold today? His father questioned. He told his father all about the clay tokens and his new way of recording the goods sold at the market. Others heard the idea, and soon many people near and far began using Sadio Simu's system of counting tokens. Entonces aquí dice que el día se iba acabando y sale Simu. Ahora sí que recordado, había apuntado eso, todos los vegetales que vendió, toda la joyería y todos los granos que él había vendido. Hora tras hora pasaban y él continuaba vendiendo los bienes que su padre, en frente de la cabaña de su padre, y eventualmente todo se fue. El sol pues ya empezó a caer y su padre salió de la cabaña y estaba sorprendido al ver que casi todo se había vendido. Y ya fue cuando le dijo, wow, buen trabajo, hijo. ¿Cómo le hiciste para recordar toda la mercancía vendida hoy? Y ya pues él le dijo sobre su idea de utilizar los tokens para contar cada cosa que vendía. Después, gracias a esta idea que tuvo el niño, más gente de su aldea y de otras empezó a utilizar este sistema para contar con tokens o piedras, ¿no? Then we go to answer the following question. What was Sadio Simu's problem in the story? Pues, ¿cuál fue el problema del niño? ¿Qué problema tuvo? Recuerda que tuvo que pensar y decir, oh, elige A, B o C. What was his solution? ¿Cuál fue su solución para este problema que tenía, right? So this is what we did here in the Global Citizenship. If you have any questions, please tell me. And then when we finished the Global Citizenship, guys, we went to language. Language here is going to be pages 86 and 87, please. So go there. Let's go to language, page 86 and 87. So what are we going to do here? Okay, we're going to talk about common prepositions. Preposiciones son esas palabras que utilizo para unir frases, para unir palabras, ¿no? Como decir, yo corrí y salté. Entonces ese y está, no puedo decir yo corrí y salté. No, yo corrí y salté. Entonces está separando ahí y uniendo a la vez las palabras. So, common prepositions. Prepositions are words used to link nouns, pronouns, or phrases to other words in a sentence. They are short words normally placed directly in front of nouns, right? So this is it. This is what we worked on. Some prepositions are to, que significa para. I'm going to the school. Yo voy a la escuela, perdón. I'm going to the beach, right? Perfect. This is to you. This is, right? And to you from me. There you go. With, I like my coffee with sugar. I like my sandwich with mayo, right? Entonces, with es con. Recuerda, este to es a, de que me dirijo a un lugar, o también para. This is to you, yeah? With, entonces también with es con. I like my coffee with sugar.
Then we got from. From we use it to say that I belong from a place, right? Entonces, el from es como para decir que eres de un lugar, right? I am from Mexico. I am from United States, right? Entonces, este from es para decir soy de, right? And also, I got a present from, también cuando decimos que recibimos algo de. Yo recibí algo de Pedro, right? Entonces, I received a present from Pedro, right? Entonces, este from también es eso, para decir de. Yo soy de México, yo soy de Estados Unidos, o yo recibí un mensaje de, I got a message from Pedro. Entonces, yo recibí un mensaje de Pedro para estas dos situaciones, para decir que eres de un lugar y que recibiste algo de alguien. Of, so, de, of, de. Ese también es para decir de, pero cuando algo se trata de algo. The movie is of two men, right? The series is of three people playing in the space. Entonces, este of es de, pero algo que sea de. La película es de of los Teletubbies. La película es de, it's a horror movie, right? It's of terror. About, what about? About, sobre, también este sería otro sinónimo de of y about. The story is about, right? And es sobre, también cuando vamos a contar algo sobre un libro. O estamos, estoy hablando sobre gramática. I'm talking about grammar, right? Talking of grammar. For, what about for? So this is for you. I got a message for you. Ya no es de ti, sino ahora es para ti. For you. For your mother. For your sister. This. Is for your sister, right? And by, por, pero se refiere a hecho por. The cake was made by my mother. Entonces el pastel fue hecho por mi mamá, right? Entonces cuando decimos que una acción fue realizada por alguien, decimos by, right? And in, I am in my house. I am in the school. I am in. Yes, I am in, right? Entonces, estoy en, cuando estás dentro de un lugar. There you go. So now here the first, the examples. I am going to China. I am going with my friend. We are traveling with smiles on our faces. And May is from, I'm sorry, May is from Beijing, right? So there you go. This is it. And here in the first activity, guys, what are you going to do? It says read the sentences, cross out. Cross out the incorrect preposition in each one. Then complete the sentence with the correct prepositions, right? Entonces, aquí vas a leer las oraciones, vas a tachar las preposiciones que encuentres. Todas están incorrectas. Ahora, vas a encontrar cuál es la correcta. Pero en todas nada más hay una, porque aquí en la 3 hay dos. Mira, hay para for y about. Una de las dos es la incorrecta. La otra sí está correcta. Entonces, tú decides, right? Lee la oración. Y ya decides cuál poner, ¿cierto? Si hacemos la número uno, dice, I was dancing to my friends at the school party. Yo estaba bailando para mis amigos en la escuela. No, I was dancing with my friend. Yo estaba bailando con mis amigos. Entonces aquí sería with y tacho el to. Y así vas a hacer lo mismo en la 2, 3, 4, 5. Después de ahí nos vimos a la página 87, right here. For each sentence below, fill in the blanks with the correct preposition. Entonces aquí vas a poner la preposición correcta, de esas que aprendimos ahorita ahí arriba en la página anterior. Entonces, tú vas a poner ahí qué preposición completa correctamente la oración, right? Use a preposition to expand each sentence. The first sentence has been done for you. Pues aquí vas a escribir otra frase, pero uniéndola por una preposición. Recuerda, todas las preposiciones van a ir después de aquí, van a iniciar la oración que vas a escribir. Así como esta que inicia la oración nueva,
todas van a iniciar, pero tú decides qué poner, right? Léelas cuidadosamente y decides con qué unirla y qué poner. So this is it. These were the common prepositions that we worked on. If you have any questions, please tell me. And well, thank you for watching the video. Thank you for being responsible. I will see you on Monday. Take care. Cuídate, nos vemos el lunes, ya sabes. Si tocas algo extraño que no es de tu casa, lávate las manos, échate antibacterial, ¿cierto? Y mantente limpio siempre y tomando agua. Estate hidratado. So I will see you on Monday. Take care.